Ya quiero deshacerme mis bienes, José. Calma, Carlos. Tiene la misma actitud que tu proveedor durante las guerras de las facultades. No, mi proveedor no participó en las guerras de las facultades. Él se fue a otro país para mejorar sus producciones. Eso es lo que tus clientes te dijeron. Ellos no consideraban los ideales de tu proveedor. Sintió que se debió haber quedado aquí y no involucrarse. La verdad es que un caído llamado Dark Algo te lo quitó del lado de los ascendentes. Era un estudiante universitario con diferentes ideales, pero en otra universidad. ¿Dark Algo? Nunca había escuchado sobre él. Y por la misma razón, si hubieras escuchado sobre él, no seguirías estudiando para contarlo. ¿Tú participaste en la guerra de las facultades? Sí. Antes era un estudiante universitario, igual que tu proveedor. Por cierto, ¿qué era lo que te vendía? El primer semestre me vendió algunos burros para que los vendiera en mi salón. Pero después de un tiempo, no volví a saber de él. De hecho, nunca lo conocí físicamente. Todo fue mediante este robot. Tienes razón, Arturo Mochila. Pero me hubiera gustado conocerlo. Él era el mejor negociador de esta universidad y un estudiante brillante. Entiendo que te has hecho un buen negociador tú mismo. Y era un buen amigo. Tengo algo para ti. Tu proveedor quería que lo tuvieras con suficiente experiencia. Pero tu cliente no quería que lo tuvieras. Temía que me siguieras una carrera extraña. ¿Qué es? Los estudios de tu proveedor. Es la herramienta de los estudiantes universitarios. No tan complicada y rara como los libros. Una herramienta elegante para un tiempo civil. Por cientos de años, los estudiantes universitarios eran los guardianes de la educación y el conocimiento en la universidad. Antes de los tiempos oscuros, antes de los caídos. Bueno, ¿dónde podemos informarnos de un contrato que pueda servir? Conozco un lugar donde puede conseguir lo que sea. Ok. Aquí me dice que están buscando por un contrato para vender su bien. Por supuesto, algo fácil y práctico. ¿Fácil y práctico? ¿No has escuchado de compraventa? ¿David, Es el contrato que la mayoría de las personas usa para hacer sus intercambios legales. He informado a los abogados en derecho, y no los de la facultad, los grandes en las oficinas. Es suficiente práctico y fácil para ti, joven adulto. ¿Cuáles son tus bienes? Unos muebles, su reloj, dos sillas y sin preguntas, personales. ¿Qué es? ¿Un tipo de atención local? Solo quisiera evitar enredos con estudiantes y abogados. Ese es el truco real, ¿a poco no? Y les costará extra. 5% por adelantado. No puede ser por avanzado, es un contrato bilateral. Dice que las dos personas están obligadas a cumplir con ciertas condiciones. Para que sea un trato justo. José, ¿por qué estamos escuchando esto? Yo mismo podría conseguir esta información. ¿Y quién te va a ayudar a simplificar la información, niño? ¿Tú? Claro que podría, no soy tan malo en derecho. ¿Por qué estamos escuchando esto? Tranquilo, tendremos una tercera parte después. Ok, tiene un informante en sus manos. En 2 horas, véanme en el salón B106. Ahí vamos a empezar todo. Entonces, esencialmente, ¿qué es un contrato compra-venta? Es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y obligaciones. Básicamente es un convenio. ¿Y qué es un convenio, Chilfonso? Exactamente, Chilfonso, exactamente. ¿Pero en qué consiste? Es bilateral, eso significa que se engendra derechos y obligaciones hacia ambas partes. Estas ambas partes son el comprador y el vendedor, donde el vendedor ofrece el dominio sobre algún objeto y el comprador lo paga mediante un precio cierto y en dinero. ¿Pero por qué es oneroso, Chulfonso? Exactamente, Chulfonso. Y ya sé lo que te estabas preguntando tú. ¿Pero cómo se originó? Pero ni siquiera estaba pensando... Todo empezó desde el derecho romano, donde ni siquiera tenías que entregar el dominio. Era solo entregar la cosa y garantizar que lo podía usar. Y el comprador pues nada más lo compraba, como dice la palabra, a un cierto precio. Ok, ya entendí, pero ¿cómo? Pero en la compra-venta clásica solo se creaban obligaciones, y si se cumplían, se transmitían. Nunca en realidad establecían qué era la cosa o el precio. En realidad no necesito saber. Pero en el código francés todavía ni siquiera era obligatorio entregar el dominio, era solo entregar el objeto. Y luego
en el Código Mexicano entre los años 1870 y 1884. Tampoco establecía que era el dominio, era lo más importante, era entregar el objeto. Pero después ya en el Código Civil vigente de esos tiempos, ya establece que sí tenemos que entregar el dominio. Y la verdad lo que yo pienso... ¡Ya! ¡No quiero saber esto! Solo quiero vender mi reloj. Bueno, ¿qué tal si lo hacemos ahorita? Porque la verdad me interesa tu reloj. Ok, 300 chelines. No, te voy a dar pesos si te callas. Porque ahora en este caso, tú eres el vendedor y yo soy el comprador. Tenemos nuestras propias obligaciones. Tú como vendedor me tienes que ofrecer el dominio de este reloj. Y yo como comprador, tengo que pagar el precio que tú me digas y en dinero. Ahora, el primer paso para pues, un contrato de estos es establecer el objeto que me estás ofreciendo. En este caso, va a ser el reloj. Después tenemos que establecer el precio deseado. Y en este caso, va a ser 300 y te voy a pagar en pesos. Pero que en un contrato tiene que ser escrito y ya abogado, si necesita mucho tiempo. No necesariamente. El contrato compra-venta es un contrato principal, significando que es independiente, entonces puede actuar instantáneo o en abonos en ciertos tiempos. Claro, ahorita lo estamos haciendo verbal y no vas a tener tantas evidencias de que, pues, de tu reloj. Lo podemos hacer por escrito y pues va a dar mucha flojera, pero sí te va a dar evidencias del contrato. Pero estoy seguro, la verdad estoy seguro que confías en tipos como nosotros, ¿verdad? Sí, claro, ajá. Claro, lo quiero por escrito, con evidencia, mucha evidencia. Bueno, conozco el lugar donde está el papel especial, pero es suelo caído, ¿sí? ¿No tienen un problema con eso? No. Ten cuidado. Vas a secarte los caídos, no se pueden atrapar. Bueno, busquen los contratos, ¿no? Busquen los contratos. Oye, lo encontré. Ya, tranquilo, cálmate. Solo, aquí está. ¡Ay, me dieron un like! Ay, cálmate, cabra. Después, tranquilo, Carlos. Algún día dejaré de ser un chillón. ¿En serio lo crees? Cargo. José, que no. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Y el tiempo es perfecto. Ahora el alumno supera al maestro. Corran, necesito quedarme. Les quería decir que a tu mochila se metió que el cuarto. No sé por qué. Sigan ustedes, yo iré por él. Vamos. A tu mochila, ¿qué estás haciendo ahí? A tu mochila, no. Dar cargo. Así que tú eres el aprendiz de José Kenobi. Sí, y lo mataste. ¿Qué? Yo no lo maté, él me dio su camisa, incluso está allá, mira. De todas maneras, él no podía ver el lado de los caídos como una opción. Espero que tú no seas de esa misma opinión. Nunca estaré con los caídos.
Debes de entender el poder de los caídos. ¡No tenemos que vender boletos! No, a mí me gusta vender boletos y obligar a mi familia a que me los compre. Y no quiero participar en tus juegos porque tú me quitaste mi proveedor. No, Carlos, te equivocas. Yo soy tu proveedor. ¡No! ¡No es posible! Oye, te pareces mucho a José Kenobi. Ya sé, no tenemos presupuesto. Pero sí, yo soy tu proveedor. ¡No! ¡No es posible! Únete a mí y seremos proveedor y cliente. Y trabajaremos juntos para dominar la universidad.